Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos nuestros amigos oyentes del distrito de Chancay, el distrito de Ucayama y toda nuestra provincia de Huaral. Bienvenidos a una nueva edición de Líder Noticias correspondiente a hoy miércoles 17 de abril del 2019, año de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Iniciamos este programa con esta noticia que ha estremecido a todo el Perú. Obviamente no vamos a entrar en detalles de un caso que ya todos conocemos y tampoco pues no estamos los humanos para juzgar a los muertos. Sin embargo, habrá mucho por comentar o por decir respecto a quien en vida fue ahora ya Alan García Pérez. Estamos iniciando el programa con este delicado tema, con una situación bastante difícil para el Perú. Sin embargo, las cosas tienen que continuar y nosotros ya habíamos establecido una entrevista el día de hoy y está con nosotros el señor Alexander Núñez Mora. Él es actual presidente de la Sociedad del Santo Sepulcro de Auxilios Mutuos de Chancay, entidad que participa activamente en la Semana Santa en la cual ya nos encontramos. Señor Alexander Arturo Núñez Mora, muy buenas tardes, un saludo para toda nuestra provincia. Gracias por estar aquí en el programa. No, más bien agradecer a usted por esta invitación, que gustosamente accedimos presentarme en este caso. Sí, estamos ya en esta Semana Santa. También un saludo a toda la localidad de Chancay, alrededores, y también a nivel internacional que llega la señal vía el Facebook, ¿no? Muchas gracias por ello. Nos interesa, ¿no?, conversar con los directivos de las hermandades de nuestro distrito de Chancay a propósito de encontrarnos en Semana Santa, pero también para que no solamente los socios, sino el pueblo de Chancay sepa qué hacen las hermandades, ¿no? Es una institución que tiene 97 años de trabajo en Chancay. Usted tiene 24 años en la institución. Coméntenos un poquito cómo decide postular a la presidencia de la Sociedad del Santo Sepulcro de Auxilios Mutuos de Chancay. Bueno, sí, exacto. Llevo 24 años en la institución, una institución que de muy joven acepté integrarla y también que me acogió, y en los últimos años he ido activamente participando. Es por ello que se presentó la oportunidad de postular. Coordiné con un grupo de personas que me acompañaron en la lista y decidimos pues continuar los cambios y mejoras para cementar unas bases para nuestro centenario que ya se nos aproxima también, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Pero el periodo es de 2 años, nos comentaba de usted, ¿no? Ah, sí, fuimos elegidos en el 2018 y terminamos en mayo del 2020. Claro, ¿cuántos socios son en la actualidad? Actualmente en un total manejamos 550 socios, de los cuales activamente vienen participando un promedio de 450. Hay un grupo de socios que están dentro de mi plan de trabajo de podernos acercar. Hay muchos socios que tienen una edad ya muy avanzada, con salud también muy deteriorada. Entonces estamos viendo con los directivos analizar la posibilidad de declararlos unos socios honoríficos, ¿no? Porque obviamente ya por su avanzada edad, sus ingresos o pocos ingresos que puedan tener son mayormente dedicados para los medicamentos o sus tratamientos, ¿no? Entonces son personas que han forjado mucho en la institución y que no sería muy dable si aplicamos el estatuto de no darles beneficios cuando por falta de pago, cuando ellos han dado mucho por la institución, ¿no? Entonces es un análisis que venimos trabajando con los directivos y queremos, si es posible, en la próxima asamblea pues proponerlo para de ser posible poderse cumplir, ¿no? Claro. ¿Cuáles son los beneficios de ser socio del Santo Sepulcro? Bueno, actualmente tenemos un local institucional en la cual para el socio
tiene un descuento especial, paga un porcentaje que sería el 20% del monto total. Y también hay un descuento considerable para los familiares de la primera línea consanguinal, que sería el 50%. Y también, bueno, los apoyos que actualmente venimos dando cuando requieren, por ejemplo, bancas, ¿no? Y un beneficio ya económico en caso de que el mismo socio fallezca, ¿no? Ese entonces son los beneficios para los socios, son 450 activos en la actualidad, y estamos conversando con el presidente de la Sociedad Santo Sepulcro de Silos Mutuos de Chancay, quien también ha sido en dos oportunidades presidente de la Comisión de Semana Santa en 2017 y 2018. ¿Qué le parece, señor Núñez? Estamos ya en Semana Santa. ¿Cómo vive la Sociedad Santo Sepulcro estos días? Bueno, muy intenso. Justo ayer hemos tenido una invitación a Carguido del Señor del Nazareno. Hoy día también tenemos otro compromiso, otra invitación. Trabajamos desde a promediar noviembre, diciembre del año pasado con las comisiones de Semana Santa que fueron elegidos en Asamblea de Cuadrilla y Asamblea General. Y también con los comités de culto que tenemos, ¿no? Entonces tenemos dos grupos de apoyo considerables y el grupo también de capataces que todos venimos coordinando para que salga lo mejor posible estas festividades, sobre todo en este año que es muy especial para todos los Claro, usted chancayanos. también es capataz general, pues, ¿no? Así es, fui elegido ya más o menos un año, un mes, fui elegido capataz general, los cargadores me dieron ese apoyo. Y bueno, me dieron esa gran responsabilidad y también este orgullo de, después de tantos años, pertenecer a la cuadrilla, pues ser elegido la máxima institución a nivel de la cuadrilla, que es el capataz general, ¿no? Claro, o sea, los que son socios necesariamente no están en la cuadrilla de cargadores. Sí, ese es también un factor que venimos analizando, ¿no? Sería ideal que todos los socios pertenecieran pues a la cuadrilla de cargadores ahumadoras porque hay muchas actividades que necesitamos que nos apoyen, pero bueno, estamos analizando ese aspecto, ¿no? A promedio más o menos somos alrededor de 100 integrantes de la La cuadrilla cuadrilla. de ahumadores y cargadores, ¿no? Claro, cargadores y sahumadoras. Así es. Ahora, ustedes tienen ya desde hace algunos años semilleros. Así es, en el periodo anterior es un trabajo que se viene realizando ya con sería 5 años con los semilleros. Le comento también que justo el domingo último tuvimos una convocatoria a los semilleros para inculcarle mucho la historia de la institución, los valores, el respeto y también las doctrinas de la iglesia, ¿no? Entonces se le hizo mención, ¿no? De que el participar en la Semana Santa no solamente es cargar al Santo Patrón, sino ese es el resultado final. Lo principal es la fe que profesamos, la devoción que le tenemos, ¿no? Entonces creo yo que justo estamos sembrando esa semilla en nuestros semilleros y se le indicó, ¿no? Quizás mañana más tarde, de acá a 30 años, los que están ahí escuchando sean las personas que estén al frente de la institución y convocando a otros semilleros más, ¿no? Para que esto siga incrementándose, ¿no? Claro, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de la historia de la institución, ¿qué le dicen ustedes a los niños? Bueno, justamente convocamos a las personas que tienen algunos años más que en la institución. Hay personas que tienen 50 hasta 60 años en la institución. Obviamente me duplican la edad que yo tengo en la institución. Entonces, ese conocimiento que ellos tienen, que buscamos justamente no perderse, ¿no? En mi caso, yo les podría dar la historia que yo conozco, ¿no? Pero ellos tienen mucho más historias y ellos fueron los que estuvieron a cargo de esta capacitación. Ah, interesante. Entonces, ¿los semilleros a partir de qué edad son? Bueno, ahorita tenemos semilleros de 8 años hasta los 17 años, ¿no? Justamente, bueno, ahí hubo un tema también de un acuerdo en la cual los semilleros por este año, los que estuvieron de semilleros anteriormente en años pasados, pues le dimos ciertos beneficios para que se puedan reincorporar ya a la sociedad y también obviamente pertenecer a la cuadrilla, ¿no? Entonces es una forma de darle ciertos beneficios o ciertos incentivos. Y felizmente que ahí colaboraron también nuestros directivos que dieron por bien a que se pueda aceptar esta propuesta, ¿no? Claro, ¿no? Y los que integran este grupo de semilleros, ¿son hijos de los socios o no No necesariamente? necesariamente, está abierto para todo el público. Recibimos a todos los semilleros y justamente para incentivarle, ¿no? Si bien es cierto,
Algunos no tienen afinidad con algún socio, pero algunos son hasta nietos, ¿no? Claro. Entonces, pero por ahí lo estamos incentivando. Y bueno, hemos visto por bien que no va a ser solamente la primera capacitación, sino que después de Semana Santa vamos a coordinar para seguirlos convocando, ¿no? No solamente sea un tema o una fiebre de Semana Santa, sino que sea un objetivo de la institución formar a estos buenos semilleros, ¿no? Claro. Bueno, ¿y cómo ve el trabajo o el desempeño de ellos, por ejemplo, cuando los invitan a cargar? ¿Cómo ve usted esa labor de ellos? Sí, bueno, es solamente verlos, sus ojitos, cómo se emocionan al participar, a ver gente adulta en esta institución que es muy grande, con muchos años también en la localidad. Basta verlos nada más y a uno le llena de satisfacción y ver cómo tienen la disciplina también de cumplir las órdenes que uno le indica, ¿no? El respeto, el orden en el recorrido, ¿no? Es muy, muy gratificante eso, ¿no? A mí me gustó bastante el domingo que estuve con un grupo de ellos. Lamentablemente no pudimos contar con todos porque algunos están participando en algunas actividades en sus propias parroquias. Era día domingo, pero lo hemos vuelto a convocar para este jueves a las 7 de la noche, que tenemos unos arreglos de los paneles. Entonces, para ver si ahí está un grupo más considerable y también seguirles hablando de la doctrina, ¿no? Claro. Ustedes salen, la imagen sale el día viernes, ¿no? Ah, así es. Claro. Salimos el viernes ¿Qué es lo que se denomina el señor echadito, no? Exacto, el Señor del Sepulcro, ¿no? El Santo Claro. Sepulcro. Bueno, es nuestro día central. Cada institución con tantas trayectorias en Chancay, cada uno tiene su día principal. La de nosotros es el día viernes. Entonces, bueno, ya tenemos programado la hora según el programa también que ya elaboró la parroquia, una hora determinada. Y también hemos venido reuniendo con los presidentes de las instituciones en el mes de enero. En febrero nos convocó a la parroquia y al inicio del mes de abril nos reunimos con los capataces de todas las instituciones para ver el tema justamente del recorrido del viernes, ¿no? Como son 10 andas que salen en Claro, recorrido, claro. entonces por este año queremos guardar un orden, un respeto. Y quizás, si me permite, aprovecho a Sí, invitar a adelante. toda la localidad de Chancay para que el día viernes nos acompañen en el recorrido. De preferencia con ropa de luto o ropa oscura. Queremos que esta Semana Santa se recoja lo tradicional que hacíamos antes en la población, ¿no? De ir con ropa oscura porque estamos en un día de duelo, ¿no? Entonces, esto lo hemos acordado también con los presidentes y capataces de invocar a todos sus grupos de hermandades, socios y devotos de que de preferencia puedan acompañarnos con ese color de ropa, ¿no? Claro, ustedes se concentran en su local de la calle Bolívar. Así es, nos concentramos, bueno, ahora vamos a hacer un pequeño ajuste al horario porque tenemos que respetar un programa, estamos aplicando mucha disciplina en ese aspecto, tanto en la sociedad también como en la cuadrilla, entonces vamos a ajustar un poquito también los horarios. Justo hoy día, después del corrido, tenemos una reunión de los capataces de nuestra institución para afinar bien el horario, ¿no? Y poder cumplir y ser respetuosos también con las otras instituciones, ¿no? Porque a veces nosotros podemos decir que es nuestro día y por ende quizás no podemos quizás malinterpretar de que por ser nuestro día pues salimos a la hora que deseamos, podemos excedernos en algunos homenajes, pero no nos damos cuenta que quizás estamos incomodando a las otras instituciones, ¿no? Entonces el Viernes Santo no solo es del Santo Sepulcro, es de todas las instituciones que se representa el Vía Crucis, entonces justamente las reuniones es para ajustar esos temitas. Y nosotros, cada uno de los presidentes y capataces, llevar a las instituciones los acuerdos y bueno, acatarlos, ¿no? Y cumplirlos, ¿no? Claro, el día viernes que también sale una cruz, ¿de Exacto, ustedes? nosotros tenemos una anda mayor, que es del Santo Sepulcro, y una anda menor, que es de la Cruz, que justamente son los semilleros nos vienen apoyando en el recorrido, ¿no? Ah, ya, ahí es, ¿no? Sí. Claro, ¿van a contar con un band de música? Sí, bueno, actualmente quiero también felicitar y si me permites Sí, nombrar adelante. a la Comisión de Semana Santa del 2019, que está Ya. compuesta por Martín Castañeda, que es el presidente, Felicia Balseda, que es la tesorera, y María Pinco, que es la secretaria, que fueron elegidos por la Asamblea de Cuadrilla el 30 de septiembre del año pasado. Y a ellos se les sumó un grupo de apoyo, ¿no? Un grupo de apoyo que fue elegido en la Asamblea del 23 de diciembre, que fueron elegidos la señora Elena Valencia y Isabel Mora.
A ello también quisiera también reconocer el apoyo y el trabajo que viene cumpliendo el Comité de Culto, ¿no? Integrado por Juana Meléndez, Vilma Peña, Fidela Valdivieso y Fran Venegas, ¿no? Entonces, son grupos distintos, pero que todos lo venimos coordinando y articulando para que salga correctamente. Claro, y eso es una muestra de que o sea, la imagen no sale sola, pues, ¿no? O sea, hay todo un trabajo detrás, que como usted indica, no ha comenzado en noviembre, diciembre del año pasado, así para es. Que ahora en Semana Santa, en esta semana y en ese viernes, es que se vea puesto el trabajo realizado, ¿no? Sí. Para satisfacción no solamente de los socios, sino del pueblo de Chancay y los visitantes. Así es, correctamente, y todos los que nos ven desde afuera, ¿no? Ahora claro. Con las redes sociales, los medios de comunicación, todos somos un periodista interno, ¿no? De que ponemos un celular o con en una filmación en línea, entonces nos pueden ver personas de la otra parte del mundo, ¿no? Claro, claro, ¿no? Uh-huh. Nos comentaba la banda que va a participar este año. Ah, sí, la comisión tuvo por bien renovarle la confianza a la banda del año pasado. Es una banda de Chancay, incluso el que integra es también miembro de la sociedad. Uh-huh. Entonces, ya nos conoce porque no es una banda que pueda venir y tocar cualquier marcha, ¿no? Nuestras marchas especiales son realmente fúnebres todas. Entonces, y hay ciertos tramos que se toca ciertas marchas, ¿no? Entonces, la comisión tuvo por bien reconocerlo y renovarle la confianza también a la banda de música, que ya fueron contratados ellos desde el año pasado, me parece, ¿no? A mediados de inicio del año, perdón. Entonces ya están contratados y bueno, ya venimos coordinando también con ellos, ¿no? Claro, claro. Y este año también van a poner a oscuras el bulevar para... Ah, sí, justo en la reunión que tuvimos en enero con los presidentes, generamos un documento con requerimientos tanto para la parroquia, tanto para las demás hermandades y también para la municipalidad. Y para la municipalidad justamente le solicitamos pues el tema del apagado del alumbrado de público del bulevar por lo menos. Apoyarnos también en el control de los fieles que justo en el encuentro que nosotros tenemos con la agonía se aglomeran demasiado. Claro. Entonces por llevar un orden y también un respeto hacia ellos, ¿no? Entonces y también pues en ese entonces le observamos el tema de los árboles, las ramas, de los cables, de los autos que están estacionados en el punto de recorrido, de algunos buzones y bueno, felicito también a la municipalidad que a pesar de que la administración está recientemente, ya viene también cumpliendo con nuestro pedido, ¿no? No necesariamente todo depende de la municipalidad, porque claro. Tengo entendido de que el tema de los cables, si bien es cierto, creo que hay un decreto que pide que esté ordenado. Hace 15 o 3 semanas pues veíamos muy muy mal ese aspecto, ¿no? Pero la municipalidad ha tomado cartas en el asunto, le ha comunicado a estas empresas y estas empresas han venido trabajando en este arreglo de los cables, ¿no? Sí, efectivamente, eso ocurrió hace algunos días recientemente. Sí. Ahora, el tema de la salida en procesión, todas las imágenes que van a pasar por el bulevar y frente a la iglesia son las que saludan, ¿no? El Santo Sepulcro. No sé si la palabra es saludo o cómo es. Bueno, sí, es una especie de homenaje. Bueno, en este caso, la institución que pasa frente de la parroquia el día viernes es la Hermandad del Señor de la Agonía. Yeah. Ellos, ya es tradición que nos al pasar por la parroquia y al vernos nuestra anda fuera de la iglesia, voltea para hacer un saludo, una venia y también nos hacen un homenaje. Es por eso que la banda de la agonía es la que nos brinda un homenaje a la hora de realizar la venia, ¿no? De ahí el tema de la esa imagen grande también. Cristo de la Esperanza. Cristo de la Esperanza también. Sí, creo, ¿no? Bueno, no todos voltean para hacer venia porque justamente tenemos que cumplir también con los tiempos. No, bueno, la mira o el objetivo que hemos tenido también con los capataces en la primera semana de abril es ver si podemos guardar a la 1:30, o sea, normalmente es a las 2 promedio, por 2 de la mañana, sí. Entonces, ya a veces a esa hora no hay muchos fieles que nos estén acompañando, ¿no? También es muy cansable para las personas de edad, ¿no? Entonces, nuestra propuesta es que sea fluido el recorrido, que sea conjunto, que no nos separemos y que tengamos, pues, por objetivo guardar a la 1:30, ¿no?
Quizás ya para el otro año vamos a ver de adelantarlo media hora más para que guardara la una. Y bueno, en la reunión que hemos tenido con los capataces ha sido muy satisfactorio porque hemos programado reunirnos después de Semana Santa, ¿no? Porque, como le digo, siempre es la fiebre de Semana Santa antes Sí. de, pero cuando después pasa, todo el mundo se olvida. Pero Claro. nosotros no, ya nos hemos propuesto de convocar después de Semana Santa para ver qué puntos hay que ajustar y qué puntos hay que mejorar, Por ¿no? supuesto, ¿no? Por supuesto. Ahora, ¿cada año cambia el mensaje que ustedes transmiten en el En los Santo? paneles. Claro, en los paneles, ¿no? Sí, bueno, nuestra anda nos da, por la forma que tiene, nos da, la ventaja de poder, innovar en el tema de los paneles Claro, con los la adornos de cultura las. Chancay, ustedes fueron los Sí, bueno, únicos y primeros, creo, ¿no? le comento que, bueno, antes, había un hermano muy conocido también en la institución que lamentablemente partió y él era el que se encargaba del tema de los paneles, los diseños. Hace 3 años, justo cuando fui presidente de la Comisión de Semana Santa en 2017, tuvimos la preocupación de cómo adornar ahora nuestras alfombras en paneles. Y es ahí que, bueno, también el reconocimiento a Alfredo Martínez, que es un integrante pues, de la anterior directiva y obviamente socio y cargador de la cuadrilla, quien tuvo bien innovar y nos sorprendió él en el año 2017 con diseñar los paneles con la cultura chancay. Entonces, bueno, ahí nosotros dimos esa sorpresa Sí, para la pues, Semana Santa, claro. ¿no? Un poquito mezclando lo religioso con lo cultural. Y en el 2018, pues también nos reunimos en la comisión, vimos por conveniente que por la llegada del Papa en enero del 2018, pues mostráramos también en nuestros paneles la imagen pues del Papa, ¿no? Ya para este 2019, no le voy a decir cuál es el diseño, todo va a ser una sorpresa para el Viernes Santo que vamos a mostrarlo ya en el recorrido, Claro, ¿no? ¿no? Y si no me equivoco, son los que más flores utilizan Sí, para esa nuestros labor, ¿no? paneles son botones que utilizamos en cada uno de nuestros paneles, muy aparte de las jardineras, tenemos unas jardineras que bordean también el anda, que mayormente lo adornamos, y también la cruz también lleva esos adornos de los paneles en cada uno de los 4 lados, ¿no? Ah, claro, ¿no? Sí. Claro. Entonces, de esta manera que la Sociedad del Santo Sepulcro de Auxilio Mutuo de Chancay participa en la Semana Santa del distrito de Chancay. A propósito, ¿cuánto es el presupuesto para todas estas actividades y la presentación que hacen en Semana Santa? Sí, bueno, nosotros tenemos ya, bueno, en mis 2 últimos periodos de presidente de comisión, entregamos un balance y a su vez un informe. En este informe pues detalla todas las actividades que nos fueron encomendadas, las mismas que se han transmitido pues en la comisión del 2019 y también los puntos que resaltamos, las observaciones que hacemos, los puntos negativos, porque nada es perfecto, Claro. con el fin no de criticar, sino con el fin de ajustar y corregir. Claro. En este año también se le ha pasado eso a la comisión y el presupuesto que pues sí es considerable, es un presupuesto que a veces muchos de nuestros socios, porque somos los socios quienes asumimos el Claro. presupuesto, nos observan, ¿no? Porque hay demasiado, pero es que nosotros nos involucra como todas las demás hermandades, los gastos de banda, los gastos de los arreglos florales, ¿no? De Claro. las alfombras, si bien es cierto, nosotros lo diseñamos, lo adornamos, pero adquirimos las flores. Y Claro. también un tema de refrigerio que nuestra institución, ya tradicionalmente hablando, brinda a todos los cargadores del Viernes Santo, ¿no? Son 10 ¿Antes o andas. después? Durante el recorrido Ah. brindamos un refrigerio a todas las instituciones y esto ya es algo tradicional, ¿no? Claro. Entonces, pues ahí viendo esos 3 puntos es un monto considerable. Ahora, en mis dos cargos que tuve en el 2017-18, se solicitaban donaciones. Y bueno, yo y mi grupo tuvimos por bien analizar y decir, miren, si nosotros reajustamos la cuota que le cobramos al socio, ya no debemos pedir donaciones, porque somos una institución grande con muchos socios y nosotros Claro. deberíamos, y ahora sí puedo decir que somos autosuficientes en el sentido de que nosotros mismos, nuestros socios, estamos al frente del presupuesto. Obvio que nosotros estamos por bien recibir cualquier donación, pero ya no lo solicitamos como anteriormente lo hacíamos, ¿no? Claro. Entonces los socios son los que llegan a financiar toda esta participación y presentación en la Semana Santa. Así es. Claro, ¿no? Y a propósito, ¿qué le parece la declaratoria de la Semana Santa como Patrimonio Cultural de la Nación?
Bueno, es una muy buena noticia que recibió el pueblo de Shanghái en mayo del año pasado, ¿no? Me parece que es un reconocimiento y un premio para las labores que realizan cada una de las hermandades, las labores que realiza la parroquia, ¿no? Es un premio, ¿no? Bueno, si no me equivoco, son dos o tres lugares donde es considerado Patrimonio Cultural de la Nación, y ello pues nos llena de orgullo a todo el pueblo de Chancay, ¿no? De que nos estén reconociendo en ese aspecto, ¿no? Y eso también nos da una responsabilidad de poder seguir esforzándonos cada año más. Y no perder esta declaratoria que, bueno, ya creo todos saben que cada 5 años se va a ir evaluando, ¿no? Entonces, no hay que perderlo, hay que continuar con las tradiciones, y bueno, felicitar pues, a todas las instituciones por este medio y a la parroquia también, porque también dependemos de ello. Y bueno, cada chancayano tenemos que sentirnos orgullosos, y no solamente orgullosos, sino también demostrarlo ante los turistas, ¿no? No solamente con el respeto, tener las calles limpias, no botar la basura en la calle, sino también ser consciente en los precios también, ¿no? No podemos abusar del turista, ¿no? No, a nosotros mismos nos pasa cuando vamos a otro lugar a hacer turismo que criticamos cuando es algo muy elevado. Entonces, invoco pues también a todas las personas, creo que también la municipalidad ha venido trabajando en este aspecto con los comerciantes, de invocar a que sean precios realmente conscientes, ¿no? Y no aprovecharnos en estas fechas, ¿no? Por supuesto, ¿no? Ese es el objetivo. Este año se anunciaba, ¿no?, que iban a dar un monto la municipalidad a las hermandades. En el caso de ustedes. Sí, bueno, tuvimos una reunión también con las instituciones, con la municipalidad, y bueno, nos mencionó que ya tenían presupuestos, ¿no? Para este año, nos mencionó el monto y cómo fue el tema de distribuirlo, ¿no? Han tenido por bien distribuirlos por cada anda que Entonces, sale, por cada fecha que sale, ¿no? Y también por la magnitud del anda, ¿no? Obviamente que no todas las instituciones tienen tantos socios como nosotros lo tenemos, y también su presupuesto, también algunos son ajustados en base a ello, ¿no? Entonces, bueno, saludo y bueno, invoco pues, para que la municipalidad año tras año pueda coordinar también con las empresas, con los negocios pues, de la localidad para que trabajando conjuntamente puedan seguir apoyando a las demás instituciones y bueno, si es posible a todas, ¿no? Y eso ayuda pues a llevar un mejor control también del tema de los gastos, ¿no? Claro, pero por ejemplo, el aporte que está dando la municipalidad, claro, en global sale un monto más grande, pero a cada uno le están dando algo de 500 soles, ¿no? Y es poco para lo que ustedes El balance que invierten tenemos, o sí. utilizan, ¿no? Sí, es digamos, antes no recibimos nada, ¿no? Incluso siendo yo de la comisión anteriormente, en mi primera puerta a tocar era en la municipalidad, pero lamentablemente me indicaron en ese entonces de que, bueno, la municipalidad en ese entonces no apoyaba, ¿no? Ahora, por eso saludo y reconozco pues que ahora sí están apoyando a las instituciones y que debe de seguir continuando apoyando, ¿no? Porque nosotros somos las piezas importantes para el tema turístico de esta Semana Santa. Claro, Por ahí que claro. nos Y esa ponemos. declaratoria es básicamente por el tema religioso. Exacto. El tema religioso, bueno, también tiene un aspecto cultural y también un aspecto Claro, gastronómico, ¿no? ¿no? Pero la Pero pieza importante es el tema religioso y las instituciones son las que hemos empujado a que ello surja, ¿no? claro. Bueno, interesante entonces la información que usted nos brinda. Coméntenos algunas gestiones como directivo de la Sociedad del Santo Sepulcro de los Siglos Mutuos de Chancay. Nos comentaba que van mejorando el local institucional. Bueno, sí, estamos teniendo, no hemos puesto unas metas muy, muy elevadas, que a pesar de en estos meses estar viendo el tema pues, de Semana Santa, también en la asamblea se vio por conveniente hacer un mantenimiento a nuestros locales, ¿no? Ya puedo decir que ya estamos culminando el mantenimiento de nuestro local institucional y también hemos hecho el mantenimiento también al local de nuestra oficina central, ¿no? Que está en Pringles. Que está en Pringles, así es. Entonces, creo que es una visión que ya todos los socios pueden darse por enterado, ¿no? Cuando pasen por el local, cómo estamos tomando a conciencia los pequeños fondos que podemos tener para invertirlos correctamente y a conciencia, ¿no? Y también hemos recibido el apoyo y también, bueno, por intermedio suyo quisiera saludar y reconocer también el apoyo que hemos tenido de la empresa de Mapa,
que nos apoyó con la mano de obra para nuestro servicio de baños, sin costo. Obviamente nosotros colocamos el tema de los materiales y también solicitamos también apoyo al cuartel militar que tenemos, al comandante, y también nos proporcionó un grupo de pequeños integrantes de militares para apoyarnos en la mano de obra. Entonces, eso refleja pues el control que estamos teniendo a nivel de los gastos, ¿no? A nivel de mano de obra, pues hemos tenido un ahorro considerable, ¿no? Con respecto a las mejoras que estamos teniendo en la institución, ¿no? Claro. Bueno, muchísimas gracias, señor Alexander Arturo Núñez Mora, presidente de la Sociedad de Santos Espíritus y los Mutuos de Chancay, por esta entrevista. Ah, nos estamos olvidando, ¿quiénes lo acompañan en su directiva? Ah, bueno, tenemos un grupo considerable de directivos. Bueno, mencionarlos a los dos va a ser un poquito Claro, uno complicado, por lo pero menos. bueno, tenemos a Diego Uribe, que es nuestro tesorero, a José Luis Núñez, que es el secretario, a Enzo también, que nos viene apoyando, Joel Díaz, bueno, a Sandro Vizcarra y también a la señora Dominga Meléndez, a Angie también Meléndez, a Liliana Grados. Bueno, se me escapa alguno y voy a tener problemas, ¿no? Porque son como 12, 12 12. directivos y bueno, también conformando fiscales también que tenemos la sociedad, ¿no? Y Claro. me disculpe Aparte de las si alguno me estoy comisiones, olvidando ¿no? por ahí. Aparte de las Aparte de las comisiones. comisiones, y las comisiones son piezas importantes, ¿no? Porque los directivos solos no podrían Claro. elaborar los trabajos de culto, los trabajos en esta Semana Santa, ¿no? Entonces son vitales las comisiones. Claro, bueno, nuevamente muchísimas gracias, señor Alexander Núñez, por esta entrevista, un mensaje final o quizás alguna reflexión, ¿no? Por estar encontrarnos ya en Semana Santa. Sí, bueno, nuevamente convocar a toda la población de Chancay, a las personas que nos puedan acompañar en el recorrido de este Viernes Santo. También invitamos a toda la población, a los familiares de los socios, de integrantes también de la cuadrilla, a que se acerquen el día Jueves Santo a nuestro local institucional para que nos apoyen también en los arreglos de los paneles. No es un tema, este arreglo no es netamente de los socios, sino también de los familiares, conocidos, amigos que podemos tener ahí, ¿no? También se pueden acercar. Y bueno, y tomar a conciencia esta Semana Santa, la fe que profesamos, la devoción, el respeto hacia el turista, la limpieza de nuestro distrito, que lo debemos de conservar así, ¿no? La limpieza y el buen trato al turista, ¿no? Así es. Eso es lo que hay que resaltar en todo caso, no solamente como integrantes de de una institución religiosa, sino en general como ciudadanos. Así es. Muchísimas gracias, señor Alexander Núñez, por esa entrevista. Estaremos dialogando en otra oportunidad. Muy amable, por su gusto me he sentido muy, muy a gusto en su entrevista. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido el presidente de la Sociedad del Santo Sepulcro de los Siglos Mutuos de Chancay, el señor Alexander Arturo Núñez Mora, quien también es capataz general de la institución. Y están participando pues activamente, ¿no? En la Semana Santa, que es patrimonio cultural de la nación. Adelante, estudios.